Hola, bienvenida o bienvenido a un nuevo tutorial en el que le daremos una segunda vida al papel de periódico. Reutilizando papel de periódico, he creado una margarita gigante preciosa. Para ello he recortado los pétalos en el papel. He escogido las partes que solo tenían letras o las partes más claritas. La forma del pétalo te la dejo aquí en pantalla por si quieres parar el vídeo y calcarla o copiarla. Es muy sencilla de hacer, también la puedes hacer a mano alzada, muy facilita, y el tamaño depende de lo grande que quieras tu flor. Pero para que te orientes, mis pétalos son de 23 centímetros de largo. Además de recortar los pétalos, debemos crear una base que haremos reutilizando cartón. He cortado tres círculos de 30, 20 y 15 centímetros de diámetro y también unos pétalos de cartón iguales a los anteriores, que nos servirán para que se sujeten los pétalos de abajo. Bien, vamos a empezar a montar nuestra margarita. Es importante que las líneas del cartón de los pétalos queden en este sentido, porque vamos a curvarlos para arriba para darle un poco de forma a la flor. Con silicona fui pegando los pétalos de cartón alrededor de la base circular más grande. El adhesivo que he utilizado para todo ha sido la silicona caliente. Cuando tuve los pétalos de cartón pegados, pegué en cada uno un pétalo de papel de periódico. A partir de ahí, el resto de pétalos serán solo de periódico. Así que fui pegando otro círculo de pétalos, colocando cada uno entre dos pétalos anteriores. Puse dos capas y pegué el siguiente círculo de cartón, el mediano. Sobre él, otro par de capas de pétalos, pero que quedasen un poco más abajo que las capas anteriores. Y finalmente hice lo mismo con el último círculo, el más pequeño. Ya los últimos pétalos, como quedaban demasiado largos, les corté un extremo y los puse por la mitad. Para darle un poco más de volumen a la flor, me ayudé con un pincel para enrollar un poco las puntas de los pétalos y que quedasen curvadas hacia arriba. Para la parte central he utilizado las páginas que vienen en un color más rosado. No sé si todos los periódicos las tienen, pero si no, puedes utilizar cualquier papel de otro color. También recortes de revistas que coincidan en tonos o sacar de las fotos del periódico que tengan otro color distinto al de los pétalos. He recortado una tira de aproximadamente 2 centímetros y medio de ancho con varias hojas juntas para ahorrar tiempo y trabajo, y a esa tira le hice unos cortecitos por todo el borde del largo sin llegar al otro extremo. Puse un puntito de silicona sobre el principio de la tira y fui enrollándola sobre sí misma. Y así fui añadiendo todas las tiras hasta conseguir el ancho que me pareció que quedaba bien. Lo pegué en el centro e incluso ahí añadí unas vueltas más para que quedase más grande. Hice un poco de peluquera, lo despeiné un poco y fui recortando con las tijeras todas las tiritas de papel que sobresaliesen y le fui dando una forma más redondita. Y así es como creé mi margarita gigante, en la que solo me gasté un poco de silicona. Mide aproximadamente 60 centímetros de diámetro y queda muy decorativa en una pared. También podemos utilizarla como atrezo para escenas, fotos o vídeos, o como decoración en una fiesta o en un escaparate. Espero que te haya gustado este tutorial. Si es así, dale a me gusta y compártelo, porque tal vez a alguien que conozcas también le puede interesar. No te olvides de suscribirte, porque te espero en el próximo vídeo, y mientras tanto, que tengas un feliz y creativo día. ¡Chao!